Derrota de la selección ante Colombia. Jugando en Barranquilla, bajo un calor agobiante, la selección argentina cayó por 2 a 1 ante Colombia. Dibu Martínez jugó todo el partido para la Nacional. En Chile, Felipe Loyola fue suplente en la caída ante Bolivia. Colombia marcó el primero a los 35 minutos del primer tiempo por intermedio de Gerson Mosquera, de cabeza tras un centro de James Rodríguez. En la segunda parte, a los 2 minutos, Nicolás González se quedó con un mal pase atrás de James. Recorrió varios metros con la pelota y con la marca del defensor encima definió de caño ante la salida del arquero para anotar un golazo. Pero a los 14 minutos, al revisar el VAR, una falta que parecía no existir, el árbitro marcó penal y James dejó sin chances a Emiliano Martínez para poner el 2 a 1 para los cafeteros. Loyola suplente. El futbolista de Independiente, Felipe Loyola, fue suplente en el encuentro en que su selección, Chile, cayó por 2 a 1 frente a Bolivia en el Estadio Nacional de Santiago. Redactó Emiliano Penelas la voz de Daniel Galotto para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.